Estamos estudiando el rol de organismos que se encuentran en el fondo del mar en ensambles, es decir, en agrupaciones. Como por ejemplo corales, estrellas, esponjas. Y puntualmente a la Antártida vinimos con un proyecto en el que buscamos evaluar el rol que tienen estos organismos en los procesos de captación y en la dinámica del carbono. Realizamos navegaciones en la caleta Potter y lo que hacemos es tomar muestras de sedimento dentro de esos parchecitos donde se encuentran agrupaciones de organismos y afuera. Sacamos muestras de sedimento utilizando un tubo de PVC que se denomina testigo, y para eso necesitamos realizar buceos a una determinada profundidad, por lo cual contamos con la ayuda de buzos de ejército y de armada. Procesamos esas muestras y evaluamos el contenido de carbono orgánico, por ejemplo, y comparamos los sedimentos que son obtenidos de parches de organismos de los sedimentos que son obtenidos fuera de esos parches. Y así podemos saber cuál es el rol que tienen estas comunidades bentónicas en el proceso de captación de carbono y su dinámica. Estos procesos de captación y secuestro de carbono están relacionados con el cambio climático y puntualmente en la Antártida, que es uno de los puntos del planeta que registró el mayor incremento de temperatura en los últimos años, en magnitud y en velocidad. La Antártida es un territorio destinado a la paz y a la ciencia. Es un territorio destinado al diálogo y la cooperación internacional. Cuando trabajamos en Antártida, estamos representando a la Argentina. En términos personales como profesionales, es un orgullo enorme. Hacer ciencia en Antártida es producir conocimiento que lleva el nombre de Argentina y, consecuentemente, hacer soberanía. Acá se hace ciencia con mucho sacrificio, con mucha pasión, con el objetivo de poder conocer para poder cuidar.